de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Buenas noches. Se han producido algunos episodios bochornosos en la Argentina. Denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales, y en definitiva se convierten en pregoneros de la disgregación nacional. Es una evidencia que... Hermanas y hermanos de mi patria, mi deseo no consiste en dirigirme a todos los habitantes de esa bendita tierra para beneficio principal de los sectores más desposeídos, en un marco de justicia, estamos lejos de lograr las soluciones que nos hemos propuesto. A partir de hoy, hay una voluntad firme, la telaraña de un Estado prebendario, de alejarnos de la pobreza extrema. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. De las últimas horas, conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr la solución. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques... Ciudadanas y ciudadanos de la Argentina, he manifestado que en ejercicio del cargo de presidente de la Nación Argentina enfrentaría públicamente cualquier forma de presión, maniobra de negociación espuria o de pacto que buscara imponérseme a espaldas del pueblo o en contra de la voluntad de cambio expresada en las urnas en las pasadas elecciones. Nos planteamos construir prácticas colectivas de cooperación que nos permitan avanzar hacia lo nuevo, por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política. Estamos ante la oportunidad de un cambio cultural y moral profundo, impropias del cargo que ostenta, por lo que dice, impropias del cargo que ostenta, sugiere. Son las 17:40 horas del día lunes. En unos instantes más voy a recibir las cartas credenciales de nuevos embajadores en la República Argentina. Un día más de gestión de gobierno, pero evidentemente un día diferente en mi vida, aunque lo conocí. Ahí está el rostro de Bisagra. Superposición de funciones. Nuestro país vive horas difíciles. De alguno o algunos. Cumplió maravillosamente el sentido de aquella convocatoria. Es que no nos abandonó.
pensar seriamente su prestigio y la posibilidad que los de la República aprovechan para intentar sembrar discordia de acuerdo a la justicia. Muchas gracias a todos por todo. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.